estaba carretería, sí, la cámara de Carlos. La cuando se sale la pasa. Estoy hasta. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Pásame. Bueno, mañana más tenemos clase, este día. Si me queda el 28. 28 minutos. Porque hay que respetar eso, sí, por favor. El delegado tiene que encargarse de hacerle recordar al docente la clase. Que tiene que venir a las 3. Porque después de ustedes creo que tienen también clase, ¿no es cierto? Y nosotros los docentes se paran molestando, porque dicen que nosotros nos demoramos. Entonces, 16:40, se corta la clase. Pero para eso tienen que estar ustedes temprano. La asistencia es obligatoria. El que no asiste, se le va a quitar por su promedio. Entonces, la asistencia es obligatoria. Y el que tiene más del 20% de faltas por capítulo al examen, no entra en el examen. En ese examen se le tiene cero. Y va a tener que ese día pasarlo para el sustitutorio complementario. Entonces, las clases son obligatorias. No pueden ustedes dejar de asistir a las teorías, menos a las prácticas, ¿no? Salvo porque hay un problema de salud que ya es imposible que ustedes pues vengan enfermo, ¿no? O sea, eso, si es que presenta que tuviesen alguna falta o algo así, por favor hagan llegar sus documentos respectivos para que se les considere, por lo menos la asistencia, ¿no? Porque ya perdieron el conocimiento, ya perdieron varias cosas. Pues una cosa que tienen que hacer. Entonces, asistir puntualmente a sus clases, tanto las teóricas como las prácticas, ¿no? Por eso que en el momento del examen viene el crisis y no están en el examen porque se pasaron del 20% de salud. Y todavía no justificaba. Peor, ¿no? Entonces, no falten, por favor. La lista me va a hacer llegar el delegado. Toda la semana va a ser ya la lista firmada, ¿no? Y reafirmada por él, médico que está en casa. Entonces, hoy día van a firmar una hojita que les va a dar el delegado para saber quiénes han asistido. Muy bien, ¿qué vemos acá? ¿A quién le puede explicar esta diapositiva? ¿Qué vemos ahí? Vemos a una persona que tiene un signo de más en uno de los ojos, ¿no? Que podría estar significando que ha sufrido una lesión, ¿no? Y el que está acostado está con una linternita que está alumbrando el ojo, ¿no? Para poder ver qué es lo que tiene, ¿no? O sea, la sinología va a evaluar esos signos, síntomas. Y para eso va a ser necesario que tengan algunos aditamentos o instrumentos de evaluación, ¿no? Su linterna, su tensiómetro, su estetoscopio, su otoscopio, su pantoscopio, su bajalengua, su termómetro y ya su balanza más o menos. Pero no va a estar cargando balanza a las prácticas, ¿no? Todo el resto lo pueden tener en sus mochilitas, ¿no? Eso va a ser su trabajo, su estetoscopio, ¿no? Esas son sus armas de guerra, ¿no? Sin eso no va a evaluar pacientes, ¿no? Salvo que tengan una tecnología, porque si hayan instalado acá un micrófono, le toca al paciente, ya, ¿no? Y observan todo lo que tiene dentro del pulmón, dentro de la voz, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que utilizar algunas cosas que. Y acá tenemos. ¿Qué me podría decir a ver a alguien? ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? Miren, yo lo veo bien abrigado, ¿no? ¿Por qué se abriga? Porque tiene escalofríos, ¿no? ¿Y qué significa que tiene escalofríos? Que tiene una probable infección o fiebre, ¿no? Y justo en la cabecita tiene una bolsa con hielo, ¿no? Para tratar.
Entonces, del hecho que ya estamos mirando, estamos haciendo una inspección sin tocar al paciente, ya estamos viendo cómo está la actitud del paciente, ¿no? Ya vamos a poder decir, este paciente viene por una situación probablemente infecciosa, ¿sí? ¿Qué es lo que le está provocando ese trastorno? Es un enfermo, ¿no? Catalogamos como un enfermo. Recordar esto. La enfermedad tiene una parte subclínica que es bastante grande, como ella, que no la vamos a poder, es la etapa subclínica. Ya empezó el proceso, pero todavía no tenemos signos ni síntomas. Cuando salen los signos y síntomas, tenemos la etapa clínica. O sea, el proceso de enfermedad del paciente no empieza en el momento del examen que le descubrimos algunos signos, ¿no? Sino cuando ya se produjo la enfermedad, que es la etapa subclínica. Entonces ya va a haber ahí algunos síntomas que ya va a repetir el paciente. Muy bien. Pues recuerden que los síntomas son manifestaciones subjetivas que va a informarnos el paciente sobre alguna dolencia. Dolor de cabeza, ¿no? Dolor de estómago, que no lo podemos visualizar, no lo podemos ver. Y los signos sí, ¿no? La presencia, por ejemplo, de ese tumor que está en la región de la cavidad bucal, ¿no? Y que tiene ciertas características. Entonces yo puedo describirla, el tamaño, la forma, el color, la consistencia, si duele, no duele, en fin, todas las características de la presencia del tumor. Y esa va a ser ya la parte de mi descripción. También es un enfermo. ¿Y esto qué es? Es otro ser vivo, ¿no? Pero que no es el ser humano. Tenemos que recordar nosotros que vivimos en un conjunto de, digamos, de seres, ¿no? Animados e inanimados, ¿no? De los cuales vamos a captar, vamos a hacer la semiología característicamente por signos y síntomas en el ser humano. Hay otras carreras que estudian los animales, o sea, que estudian los minerales, ¿no? Son sus características, ¿no? El médico veterinario es casi un médico de medicina humana, solo que lo hace con animales. El ser humano es un ente físico, psíquico y social. Entonces puede tener enfermedades físicas, psíquicas y también sociales, ¿no? Todos los físicos son psíquicos. Todo lo psíquico y social son síntomas. Y no necesariamente el enfermo tiene que tener una herida sangrante para decir que está enfermo, ¿no? Porque puede tener un problema psicosocial tan grande que eso es más grave que tuviera, digamos, una herida, ¿no? Mucho más grave, ¿no? Y más difícil de tratar todavía. Y eso es lo que tenemos que descubrir, ¿no? Nosotros vivimos en un ecosistema donde hay muchos seres y también elementos, todos estos seres vivientes al estar correlacionados con nosotros pueden interferir en nuestras funciones, ¿no? En otras palabras, ¿qué hacen? Nos pueden provocar enfermedad. Va desde los grandes hasta los microscópicos, ¿no? Y los microscópicos son las que más daño todavía nos producen, ¿no? Y eso tenemos que aprender a reconocer, ¿no? todos los microbios, bacterias, parásitos, en fin, que dan ciertas características de signos y síntomas por los cuales podemos identificarlo de forma indirecta, y que una vez que terminamos la historia, planteamos un diagnóstico y nos vamos a la parte de laboratorio, ¿no? Para complementar todo este conocimiento y certificar que lo que estamos diciendo es cierto, ¿no? Que sí se trataba de una bacteria, que sí se trataba de un parásito que dio esas manifestaciones. Esto quiero que siempre recuerden, esto lo voy a, voy a leer esta parte. El código de ética y deontología de nosotros, de los que estudiamos medicina, de los que trabajamos en medicina, tiene que ser así, ¿no? Conjunto de preceptos de carácter moral que aseguran una parte honesta y una conducta honorable. Todos los médicos somos honorables. Cuando traficamos, cuando hacemos cosas malas,
dejamos de ser medios. Nos volvemos comunes y simples del impulso. Entonces, ojo, tienen que cumplir con todo este código. La medicina es una profesión de servicio. O sea, no es que nos va a servir a nosotros, sino de servicio para la comunidad. Respecto a la vida de la persona humana, es de servicio. A veces me da pena a mí cuando hay que hacer una cosa que el hospital no tiene pues las condiciones y que tiene que ser particularmente, ¿no? Y particularmente le dicen, usted para salvar su vida tiene que tener permiso. Si no los tiene, muérase. Imagínense, en un planeta tan importante en la Tierra, seguimos todavía con esas conductas, ¿no? Pero así es el negocio, ¿no? O sea, son cosas que a veces no lo podemos evitar nosotros. Pero no debería ser así, ¿no? Todos deberíamos tener derecho a la salud universal. O sea, que no nos cueste nada, ninguno de nosotros. Pero desgraciadamente, como vivimos en un sistema donde hay diferentes ideas, conceptos, siempre hay de las buenas y de las malas. Es una cosa que no se puede evitar. Y todo esto lo van a leer, por favor, que es el código de ética. El momento que ustedes se reciban su profesión, van a hacer este juramento. ¿Qué deberían empezar a practicar ahora, cuando son estudiantes? Ahora deberían empezar. Prometo solamente conservar mi vida al servicio de la humanidad. Otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen. Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia. Es una cosa que tienen que hacer ustedes. Me da solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente. Y todo esto que está dentro del juramento médico, ¿no? Está. Obligaciones. El comportamiento debe ser el que el enfermo espera de su médico, ¿no? El enfermo está tan mal que cuando veo a uno de blanco, ya se siente bien. Y si lo trata mejor, ya pues somos dioses para los pacientes, ¿no? Y eso lo van a notar ustedes cuando se vayan a hacer su práctica preprofesional, su práctica profesional, el ser humano. Se van a un pueblito, pues, y que pampa, no sé dónde les tocará. Ustedes salvan una vida, y al día siguiente le van a abrir su puerta gallinas, gatos, de todo. En agradecimiento de haber salvado esa vida, lo poco que tiene esa familia pobre se lo van a dar a ustedes por haber ejercido adecuadamente en su profesión, y ustedes no piden nada. Entonces, eso es lo que tiene que ser, ¿no? En lo que el enfermo confíe como secreto debe ser vanguardado, documentado, ¿no? A veces ese paciente, pues la cama verde tiene VIH, tiene SIDA, lo divulgan, ¿no? Esas cosas son secretas, o sea, lo que les cuenta el paciente es para ustedes y para la historia clínica y punto, y para los médicos, ¿no? Entonces, por eso la historia clínica se hace con iniciales, no se pone el nombre completo, ¿no? Con iniciales se pone la edad y el sexo, pues, ¿no? Si fuéramos honestos, podríamos con nombre, porque sabemos que ese nombre no va a salir ni del docente ni de los alumnos. Bueno, esto es de las obligaciones que ustedes ya van a aprender. ¿Qué es el acto médico? Es la labor que hacemos como médicos. Y ustedes van a empezar a hacerlo a partir de mañana, ¿no? Van a hacer una anamnesis, que es la recolección de los datos desde el inicio de la enfermedad hasta el momento del examen físico. Tiene los dos conceptos y hacen un juicio diagnóstico. A saber qué es lo que tiene, ¿no? Un juicio pronóstico, se le va a decir, no, este paciente tiene un pronóstico reservado, es muy malo porque está grave, ¿no? Pero nunca engañado, porque a veces está en un centro de salud, el paciente está muy mal, está grave, ya está, digamos, con una para la otra, y le dicen, llévenlo al hospital, ahí lo van a salvar. Cuando llega al hospital se muere y dice, pero si a mí me han dicho que acá lo tenían que salvar. Entonces nosotros hemos dado un mal pronóstico, ¿no? Y un concepto inadecuado, y eso es una mala praxis y también es una
un delito contra la ética y deontología médica, ¿ya? Entonces, no debemos hacer, decimos, hay que decirle la verdad al familiar, ¿no? Al paciente, si está solito, ni hablar, ¿no? Pero si no, al familiar. Y la parte de la indicación terapéutica que lo, van a, lo vamos a hacer al próximo semestre, que es la parte ya de la aplicación de nuestros conocimientos al diagnóstico de la enfermedad y qué vamos a indicar, ¿no? ¿Qué tratamiento vamos a dar? Es la otra parte que faltaría. Lo que vamos a hacer ahora es hasta el D. Bueno, hay bastantes conceptos también acá que los van a leer. Ya saben qué es medicina, qué es salud. Salud considera que la salud no es solo la carencia de enfermedad, sino la posesión de bienestar físico, social y mental completo que debe extenderse a toda la sociedad, ¿no? Entonces, si nos basamos en eso, por ejemplo, el Perú es terreno, ¿no? Porque tenemos una corrupción terrible, y eso es un mal de acá, ¿no? Entonces, esas cosas, todas esas cosas, debemos de fijar. Entonces, hay algunos conceptos, etiología y la causa de enfermedad, patogenia, mecanismos con los cuales se producen los daños de la enfermedad, fisiopato, ya es el funcionamiento anormal. Esto creo que ya han hecho, ¿no es cierto? Fisiopatología, o sea que están ustedes muy bien desentrenados. La patocromía estudia la enfermedad en el tiempo más bien, no cómo ha ido transcurriendo el daño con los días que están pasando. Pues todo esto lo van a tener que aplicar en su práctica. Entonces, la semiología se ocupa de la identificación de las diversas manifestaciones de enfermedad, cómo buscarlas, semiotecnia, y cómo interpretarlas clínicas. Entonces, todo esto vamos a tener que avanzar. Eso está totalmente claro, ¿no? El objetivo de la semiología es llegar a conocer la manifestación de la enfermedad y finalmente llegar a un diagnóstico. ¿Y para qué llegamos a un diagnóstico? Para dar un tratamiento. Pero en la historia clínica solo llegamos a una impresión diagnóstica. Nunca llegamos a un diagnóstico definitivo. Quien lo va a dar es la anatomía patológica, ¿no? Pero y así todo, la anatomía patológica a veces no llega a un diagnóstico de certeza. Entonces, por eso hablamos siempre de impresión diagnóstica. Algunos conceptos que deben de saber. Síntomas, manifestaciones subjetivas, signos, manifestaciones objetivas, síndrome, conjunto de signos y síntomas relacionados entre sí, que obedecen a diferentes etiologías, pero que se pueden conformar como un síndrome, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántos sistemas tenemos? ¿Ustedes han hecho ya anatomía? ¿Cuántos sistemas tenemos? Tenemos varios sistemas. Si ustedes no se acuerdan, miren, ustedes están prescritos, ¿no? Entonces, por cada sistema, por ejemplo, sistema de sistema investigador, sistema cardiovascular, sistema de dolor, sistema de un montón. Por cada sistema tenemos muchos síndromes. Cada vez que ustedes tengan un paciente, primero elaboren sus síntomas por sistema. Después ya hacen la parte del fisiopato y la nosológica. Y llegan a un concepto de enfermedad que agrupe varios signos y síntomas que tienen como un común daño o la fisiopatología respectiva. Entonces, síndromes y enfermedad, ¿no? Entonces, cuando yo hago la historia con mis alumnos, sacamos a veces de un solo paciente y con una anamnesis así hasta las patas, sacamos unos 15 síndromes, ¿no? O 20. Si hacen una buena historia, de hablar. Hay muchas cosas. Tenemos mucha patología. Porque últimamente los pacientes tienen multipatología. No solo tienen un solo cuadro. Síndrome, ¿no es cierto? Todo esto lo van a leer.
los procedimientos indispensables. Interrogatorio de San Andrés. Eso es fácil, ¿no? Tienen que aprender a preguntar. Después viene la inspección, de la cual nos valemos generalmente de la vista. Teóricamente, para hacer una buena inspección, tendríamos que desnudar al paciente y ver cómo están, qué lesiones tiene, cómo está la simetría. En la palpación ya más bien comenzamos a palpar puntos dolorosos, eminencias, tumoraciones, en fin, en las diferentes partes del cuerpo. Y hacemos también la percusión. Ustedes ya van a aprender a hacer la percusión. Van a poner, por ejemplo, con su manito y hacen la dígito digital. Y van a percutir. Y van a ver cómo las estructuras tienen diferente respuesta ante esa percusión. Igual que un tambor, ¿no? La parte central vibra bastante y la parte periférica tiene un sonido mate. Y la parte del centro, un sonido timpano, ¿no? Entonces, eso lo van a hacer con varias estructuras que nos permiten hacer la percusión. Auscultación. Utilizamos el oído. Antiguamente, pañuelito y oído, pues, en el pan, en la barriga, en el tórax, en la cera. ¿No? Ahora tienen ustedes unos aparatos fabulosos. Inclusive ya vienen con sistemas potenciados, ¿no? Ponen su microesteto y lo escuchan todos los ruidos que hay, ¿no? Y ya son modernos, ¿no? Ya no necesitan ni ponerse a los oídos porque es tan grande la amplificación de sonido con ese micro que se escucha todo lo que está pasando adentro, los ruidos que se forman. Nos permiten diferenciar diferentes tipos de ruido.